Y hoy es un día muy especial. Bueno, este mes es un mes especial. This is a special month. Alrededor del mundo, and around the world, en este mes se pueden ver varias actividades. In this month, we can see different activities. Actividades religiosas, religious activities. Y tenía en mi mente algo en particular, but something in particular came to my mind. Que a través de los años, through the years, ¿cuánto va a ser con la cuenta? Cuando yo era niño, when I was a child, menos que miran los niños ahorita, now that I'm looking at the children right now, leía, a mí me gustaba siempre mucho leer, and I always liked to read. Y en los libros de historia, en the history books, siempre teníamos BC, DC, ¿verdad? Y AD, LD. Cuando yo era niño, when I was a child, era before Christ, antes de Cristo, y después AD, after death, después era después de Cristo. Pero hoy en día, en esta era moderna, in a modern times, ya no es antes de Cristo o después de su muerte, no longer is before Christ or after his death. Ahora usted dice que era antes de la era común, now we said before the common era, y ahora se dice la era común o the common era. Pero no importa el término que se usa, but it matters the term that is being utilized. Hay una realidad en la historia, there's a reality in history. Y esto es independiente si usted cree o no cree en Dios. And this is, it doesn't matter if you believe or you don't believe in God. Que hay una persona, there's a person, que ha cambiado la era de la humanidad, that changed the era of humanity. Cambió la historia, el curso de la historia. It changed the course of history. Y para ello, voy a leer un verso, unos tres versos. I'm going to read three verses. No voy a predicar mucho, I'm not going to preach. Simplemente quiero compartir un pequeño pensamiento. I would like to share a small thought. Si se ponen de pie, por favor, if you can please stand. Si usted tiene Biblia, if you have a Bible, abra su Biblia, open your Bible. Ya sea, cargue la Biblia en su mano, maybe you have a Bible in your hand, o tiene un teléfono inteligente, o you have a smartphone, ¿verdad? Ahí puede usted bajar la aplicación, you can download the application, y abrir la Biblia, and open the Bible. Pero en el libro de Lucas, capítulo 2, verso del 8 al 14, in the Gospel of Luke, chapter 2, verse 8 to verse 14, y cuando usted me encuentre, bendita con un fuerte amén. When you find that scripture, tell me with a strong amen. Lucas capítulo 2, verso 8. Luke chapter 2, verse 8. Y dice, y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con todos los hombres. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone around about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring good tidings of great joy, which shall be to all people. But for unto you it is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you, ye shall find a babe wrapped in swaddling clothes, laying in a manger. And suddenly there was with the angels a multitude of heavenly hosts praising God and saying, glory to God in the
hecha por los santos ángeles. This proclamation was done by the holy angels en la noche del nacimiento de Jesús de Nazaret. In the night of the birth of Jesus of Nazareth. No hay duda que había cantado muchas alabanzas a Dios desde el tiempo de su creación. En el libro de Apocalipsis encontramos que se postraba sobre su rostro delante del Señor diciendo: There's no doubt that they are up in heaven, they praise God at all times. Even in the book of Revelation, we find that they will bow unto the Lord's saying. En Apocalipsis 7:12, Revelation 7:12. Bendición, gloria y sabiduría. Blessing, glory, and wisdom. Y acción de gracias. And thanksgiving. Y la honra, and the honor. Y el poder y la fortaleza. The power and the strength. Sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Be unto God by the centuries of centuries. Qué hermoso este momento. What a beautiful moment is this. Dios creador del universo. God creator of the universe. Incluso la ciencia, even science, cuando habla de la gran explosión, when he speaks about the Big Bang, está llegando a la conclusión que todo tuvo un comienzo. They know they all had a beginning. La materia, matter, tuvo un comienzo. They had a beginning. El tiempo, time, tiene un principio. It has a beginning. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice, when the Bible tells us que Dios creó el tiempo y la materia, that God created the time and the matter. Él es el autor de las cosas. He is the author of all things. Pero aún siendo Dios, even being God, en la creación tan hermosa que encontramos en este planeta Tierra, in the beautiful creation that we find in this planet Earth, hemos escuchado en la escuela, I learned perhaps you're here in school, de la gran evolución, of the great evolution, que descendemos de los simios, that we come from the apes. Pero quiero que se lleve algo en su mente, but take this in your mind. Hasta el día de hoy, till today, 2019, ningún simio puede darnos transfusión de sangre. No ape can give us blood transfusion. Ningún simio puede donar su órgano al ser humano. No ape can donate or give us his organs to the human being. Porque no somos la misma especie. Because we are not the same species. Ellos fueron criaturas criadas por Dios. They are creatures created by God. Pero el ser humano, but a humankind, el hombre, the man, dice la Biblia, the Bible tells us, es creado a la imagen y semejanza de Dios. It is created to the image of God. Y Dios en su gloria, and God in his glory, teniendo ángeles y millones de ángeles, and having millions and millions of angels, que le alaban día y noche, they praise him day and night. Le dicen santo, 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 and they tell him holy, holy, holy. Aún con esa majestad, even with all that majesty, él te miró a ti, he saw you. Me miró a mí, he saw me. Con todos nuestros errores, with all of our errors. Algunos chaparros, some small, otros altos, some tall, unos gordos, otros flacos, some maybe chubby, some maybe skinny. Algunos feos o bonitos, some maybe cute, handsome, ugly, como ustedes, no matter. Él te miró a ti, he saw you. Así de enojón como eres, maybe the way you have an attitude, o ese corazón de anger. Él te miró, he saw you. Me miró a mí, he saw me. Y mandó a su hijo unigénito, then his begotten son, que tomara forma de ser humano, to take human being form. Y nació como tú y como yo, and he was born like you and I. Nació pobre, he was even born poor. Dios dice que alguien nació pobre o rico, I don't know if anyone here was born rich or poor. Pero nació, he was born. Creció, he grew up con sentimientos como tú y como yo, with feeling like you and I. Pero en ese amor, but in that love, él pensaba que un día, he thought one day, or
en otras palabras, in other words, he knew, él sabía que un día, one day, tú necesitarías de Dios. You will need of God. Algunos problemas con los hijos, some maybe problems in the family with the children. Otros problemas con el esposo o la esposa, others perhaps they have difficulties with the husband or the wife. Problemas en el trabajo, problems at work. Problemas financieros, no te alcanza, financial matters, that is not enough. Lo que sea, whatever it is. O tal vez una enfermedad en tu cuerpo, or perhaps an illness in your body. Que parece farmacia tu cuarto. Maybe you better look like a pharmacy. Tantas pastillas que tienes que tomar. So many pills that you have to take. Pero Dios, my God, cuando mandó a Jesús de Nazaret a nacer, when he sent Jesus to born, él nació con un propósito. He was born with a purpose. Ahorita viene Navidad. We were expecting Christmas. Los regalos, we give gifts away. Algunos ponen árboles, luces, they put trees, lights. Hacen comida, they make meals. Tantas cosas, so many things. Pasan con la familia, they spend with the family. Y algunos, lamentablemente, some sadly, en el momento que abren el regalo, the moment they open the gift, y no es el regalo que esperaban, and it's not the gift that you were waiting for, ya están enojados, raise that. Se arruinó la Navidad para ellos. The Christmas is ruined for them. Otros, some others, en cuestión de horas, in a few hours, ese juguete, that toy, ya no funciona, no longer works. Ya se descompuso, it's broken. Son temporales los regalos de esta vida. The gifts of this life are momentary. Pero hay un regalo de la eternidad. Por el sentido de eternidad. Se llama la salvación. It is salvation. Salvación de tu pecado. Salvation of your sin. No importa el pecado. It don't matter the sin. Tal vez fuiste un drogadicto. Maybe you were from now. O tal vez fuiste un criminal. Maybe you were a criminal. Lo que sea, it don't matter. Dice la Biblia, the Bible says, que no importa el tipo de pecado, malo o así, dice que la sangre de Cristo, the blood of Jesus, tiene poder has power para redimirnos, tus redimidos, hacernos una nueva criatura, para que seamos padres más amorosos, so we can be more loving parents, seamos mejores esposos, we can be better husbands, mejores esposas, better wives, mejores hijos, better children, mejores amigos, better friends. Este mundo, this world, trae solamente una paz temporal. It only brings a temporary peace. Pero este niño que nació hace 2000 años, by the child that was born 2000 years ago, Jesús de Nazaret, Jesus of Nazareth, él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. I give you my peace and I give you my peace. No como el mundo la da, nada like the world will give, sino una paz permanente en tu corazón, para permanecer en tu paz. Que aunque haya problemas, there might be problems, tú vas a estar tranquilo, you're going to be okay. Que ya no estás solo, you're no longer alone. Que el Espíritu de Dios, and the Spirit of God, te va a ayudar, he's going to help you. Te va a aconsejar, he's going to counsel you. Te va a confortar, he's going to comfort you. Te va a dar fuerza, it's going to give you strength. Te va a dar sabiduría, it's going to give you wisdom. Tantos beneficios, so many benefits. Y no pide nada a cambio, it doesn't have nothing in exchange. No tienes que pagar, you don't have to pay. Solo darás tu corazón y tu servicio a Él. All you gotta do is give your heart and your service to Him. Esta noche especial, this special night. La noche del nacimiento de Cristo, the night of the birth of Christ. Los ángeles cantaron en el cielo, the angels sing up in heaven. Glory a Dios en las alturas. Glory to God in the heavens. Diga conmigo, stay with me. Glory a Dios en las alturas. Glory to God in the heavens. Pero no solamente eso, para la unidad, sino dice, y en la tierra paz, en peace on earth. ¿Cuántos quieren paz en la tierra? How many want peace on earth? Cuando yo era niño, when I was a child,
Yo me acuerdo, and I remember this very well. Le decían a los padres de niños que nacieron, el lugar más seguro, the more secure place, después del hogar, after the home, dice, es la escuela, it is the school. Hace unos días, a few days, la escuela donde van mis hijos, the school where my children go, ahora tienen que hacer entrenamientos de emergencias en caso que hay un incidente de balacera. Now they have to do a lockdown drill in case there's a shooting activity. Ya no es seguro, no lo hay seguro. Porque no hay base en la tierra, there's no piso. Pero el Cristo que te presento esta noche, by the Christ that I'm preaching you tonight, puede traer paz que no es seguro. Pero esa paz empieza contigo. No empieza con el de al lado, no con el estar next to you, sino en tu corazón, en tu corazón. Y si hay paz en la tierra, y hemos peace en la buena voluntad para con todos los hombres. En goodwill towards men. Él no tiene nada malo para ti. Dice, I want nothing bad for you. Cuando te invitan a la iglesia, when they invite you to church, a veces lo rechazamos, sometimes we reject. Y decimos, yo no quiero eso, eso no me gusta, I don't want that, I don't like it. Y uno que quieres, que tú estés contento, o Dios por ti, tu padre. Que tengas paz en tu corazón, you have peace in your heart. Y si estás enfermo, and if you're ill, la Biblia dice, the Bible says, dice, si alguno de vosotros está enfermo, este es uno de los más tíos, dice, llama a los ancianos de la iglesia, call the elders of the church, para que oren por eso, de que tú eres por aquí. Ungiéndolo con aceite, anointing him with oil. Dice, y si tuviese un pecado oculto, en have any hidden sin, dice, le será perdonado, will be forgiven. Quiere decir que él quiere todo lo bueno para ti. God wants everything best for you. Pero quiero terminar con esto, but I would like to finish with this. Desde el pesebre, cuando Cristo nació, since the moment the cross was born, creció como todo ser humano, he grew up like any human being. Tuvo hambre, he was hungry. Tuvo sed, he was thirsty. Tuvo momentos de tristeza, he had moments of sorrow. Donde lloró, where he cried, he wept. Tuvo momentos también de mucho amor, moments of great love. Porque Cristo dijo, Christ said, dice, el amigo o el verdadero amigo, the true friend, es aquel que da su vida por el otro. It is the one that gives his life for the other. Usted como padre, you as a parent, me imagino que aquel como padre con sus hijos, I assume that many parents with the children. Usted como padre, you as a parent, usted da su vida por sus hijos, you give your life for your children. Creo que yo lo haría por los míos, I think I would do it for mine. Pero el de alguien más, but for someone else, creo que tal vez no lo haríamos, baby, pero Cristo, por paz, lo hizo por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. No siendo familia, not being family, simplemente por amor, only for love. La Biblia dice, the Bible says, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo en el cielo. Para todo aquel que le cree, no que crea, porque crea es tiempo pasado, sino cree, que cree actualmente. Dice, todo aquel que le cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase en el nombre. The Bible says, for God so loved the world, that he gave his only begotten son. Please don't stand. That whoever believes in him, that means surely you believe in him, you will not perish, but you will have eternal life. Vida eterna. Póngase de pie, no tenga miedo, no le voy a pedir nada, solo póngase de pie. Stand up, don't be afraid. And I'm going to ask you, I'm just asking you to stand. Allá atrás, váyase de pie, mi hija. Yo no me quiero ir de este lugar, I do not want to leave this place. Quiero hacerte una pregunta, without asking me one question. Y sin hacer una cosa que quiero hacer, preguntarle a Juan que va a morir. La pregunta de la cosa: ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí?
que quisiera tener paz en su hogar y con su familia. Levanta tu mano, ven su hogar. Yo quiero paz en mi hogar. Paz con mis hijos, quítate la lo que yo quiero hacer es ora por algo, la vida. Yo quiero orar por usted, amén. Yo quisiera que cada padre por ahí, every parent, abrace a tus hijos. Yo quiero que lo abrace. Yo quiero que le digas a tu hijo este día, la madre, que yo luchar a usted. Yo te amo, amén. Significa todo. Pastor, si queremos orar por las familias. We want to pray for the family. Así como estás abrazando a tu hijo, the way hugging your child, yo quiero que ores conmigo. I want you to pray with me. Es pedirle a Dios, es tu God, que te dé amor y que te da con tus hijos, mire, que Dios te dé sabiduría como crear a tu hijo. Y que give you wisdom, how to raise. No hay golpes, nada más gritos. No hay gritos, nada más gritos. Sino con amor, con verdad. Con comprensión, con comprensión. Con temor a Dios, con temor a Dios. Abraham, you can get our children. Vamos a orar y ahora sí. Padre de la gloria, en este momento venimos delante de tu presencia. Yo te pido por cada padre que esté en esta noche. Tú conoces la necesidad de cada familia. Yo no sé, Señor, pero tú la conoces. Porque usted conoce a cada uno de nosotros desde antes que nacieron. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ahí tú nos conociste. Tú sabes, Señor, en esta hora, quién necesita amor y comprensión. Quién necesita perdón. Quién necesita perdonar. Quién necesita amar. Quién necesita ser sano. Sano de su cuerpo. Sano de su mente. O sanar de sus sentimientos. Solamente tú conoces la necesidad. Pero cada familia en esta noche, Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que usted primeramente pueda perdonar todo pecado, todo error, con toda cosa equivocada que hagamos. Pero sobre todo, Señor, que tú nos permitas ahora a crecer como familia, a caminar como familia, a respetarnos como familia, a que seamos una familia en el amor y en el temor de tu, en el nombre de Dios.